Vamos a pretender que los últimos 20 minutos no pasaron, ¿ok? Y no hicimos nada, y no intenté matar a un güey, y me mató como 20 veces, ¿ok? Y no cambié el plan completamente. Todo desde este es el principio del directo, 100%. No sé qué están hablando. Vamos a la estación de la reina, porque vamos a explorar un nuevo lugar. No hicimos nada, ya aparece un stream de Zelda, ¿no? ¿Completaste el bestiario de Cruces Olvidados? Espero. Pero la neta no lo sé. Entonces vamos al nido profundo. No pasó nada, 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 nada. Es la primera vez que pasamos por aquí hoy. ¿Todos de acuerdo? Ok, de aquí. Es abajo. Tantito a la derecha. Y luego a la izquierda. Sí, luego de aquí para allá. Tómala. Se murió y ni lo toqué. Ah, ¿sí era por aquí? Sí, todo más. Aún más. ¿Qué hay acá? Oh. Oh. Lo que cambió es que lo que hice con esto la vez pasada. ¿Eso fue lo que provocó todo? No sé qué exactamente lo fue. Pero bueno, vamos al nido profundo. Me asustaron. Me sacaron un sustote. Inches güeyes. Como odio a este enemigo. Okay. Es todo para abajo. Y a la izquierda. Más para abajo. Oh, por Dios. No recuerdo este lugar con felicidad. Vamos para abajo, para abajo. Aumento adquiere el corazón de cristal para así obtener más poder. Ya veo. ¿Qué? ¿El corazón de cristal es esto? ¿El que puedo cargar? ¿Aún más para abajo? Ok, cura antes de morir. Sí, ok. Gracias, ¿dónde estoy? No hay nada aquí. Ah, casi muero. Es el peor lugar de todo el juego. Voy. Te juro que si es un video de más de 2 minutos, es un short. Ok, sí, vamos a ver si es un short, sí. Hola, soy Goku y te mando un Kamehameha. Serían 2,000 pesos. Sí, 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 cara de escroto. He oído que en la habitación del tiempo hay un nuevo entrenamiento que te hará desbloquear una nueva transformación de los dioses. ¿En serio? Sí, es una nueva doctrina. ¿Por qué estaba calvo? ¿Quiénes podemos conseguir? Wow, voy a teletransportarme ahora mismo. Ok, ya llegué a la habitación del tiempo. ¿Por qué solo hay tinte para cabello de color verde? ¿Qué fue eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Me atraparon en la habitación del tiempo! ¡Malditos! ¡Me traicionaron! ¡Entrenaré 1,000 años y me comeré los intestinos de esas nenazas! ¡Oh, podría escapar como lo hizo Buu o Gotenks en Super Saiyajin 3! No, ¡eso sería demasiado fácil! ¡Vamos a caer! Han destruido la habitación del tiempo como 1,000,000 de veces.
Guerrero Z, asesinaré a Zeno-sama sin ningún motivo aparente. Y así es como debió haber continuado Padre Ball. ¿Le gustó mi teoría, Toei? Diablos, esta tiene que ser la peor mamada que he visto en toda mi vida. Y ¿sí? Yo soy el mismo editor que aprobó el Isekai de la máquina expendedora. Ok, a ver. El Isekai de la máquina expendedora se ve bueno. Estás fuera como el posible sucesor de Dragon Ball. ¡No! Hola, no me importa lo que nadie diga, ¿ok? Ese se ve bueno. Podría ser peor. Yo voy a defender el Isekai de la máquina expendedora hasta la muerte. Es raro, pero está chido. O yo... Sí. ¿De qué trata? De un güey que se va a otro mundo y es una máquina expendedora. No sé, no lo he visto. Y muy probablemente no lo vaya a ver, te voy a decir la neta. Pero me lo tratan con cuidadito, ¿eh? Ah, no hay nada ahí. Fácil. Creo que vamos a ver a mi NPC favorita en algún momento. Cerca. Sé que está aquí en el nido. No me acuerdo exactamente dónde, pero está por aquí. ¿Sigamos bien? Sí. Muere por una máquina expendedora y como era muy fan de ella, se convierte en una... Ok, ¿sabes qué? Retiro un poco lo dicho. Tal vez así que digas el mejor anime de la historia no lo es. Es un clásico de los memes, ya sé, sí. Debería ir arriba. Me asustaron un chingo. Pensé que iba a salir un enemigo enorme. ¿Arriba o por aquí? A ver, vamos a ver por aquí. Se me olvidó cómo funciona, la neta. Wow. Hace mucho que no puedo contra ese güey. Bueno, al final vamos a tener nuestra alma de nuevo, eso es bueno. Renace como una araña y se cae. Sí, pero el de la araña dicen, de hecho, que está muy chido. O sea, fuera de broma, el y se cae de la araña, ese dicen que está bueno. He escuchado cosas muy, muy buenas del de la araña. El título en inglés está todo chafa, ¿no? Es como So I'm a spider, so what? Y es como de, ok, así no funciona la sintaxis en inglés, pero ni los gringos saben cómo funciona la sintaxis en inglés muchas veces. La detención del anime está muy raro, por Dios. Tómala, apestas. Muchos saltos temporales. Ya veo. Aplastar los niditos que están en el suelo me da tanta mal vibra. Se sienten tan feo como si de repente me salen a las arañitas. Es como de... ¿Les gustan las arañas, chavos? ¡Oh! Escucho un corazón, eso no es bueno. Empieza con la araña y luego saltamos 15 años en el futuro. Ah, no, bueno. Si un anime empieza con un timeskip, ahí ya hay algo raro, ¿no?
Un poquito. Eventualmente se vuelve una waifu. ¡Wow! ¡Qué buen primer mensaje! ¿Cómo estás, Lynn? Ni siquiera. ¿No es arácnido? Oh, por Dios, es una estafa. Waifu araña, a ver. No. Mi aracnofobia no podría. Tómala. Se vuelve una waifu más adelante. Que bueno, ya le tocaba. ¿Oli? Busca Shiraori en YouTube. O por, en Google. No, en YouTube. Ok, déjame. ¿Dónde estoy? A ver. Oh, wow, sí se vuelve waifu. Ah, no hay nada, no soy for work. Nah, todo bien. Sí se vuelve una waifu. ¿Quién lo hubiera pensado? Tal vez es el momento de checar ese anime. ¿Hay un manga que quiere hacer un manga con este título? Oh, por Dios, tengo miedo. Esto no se ve como un buen lugar. ¿Será este el concepto del Isekai más original? Isekai Tensei Shitara nivel 1. Cuando me recangué en otro mundo. Imagina del espadachín de nivel 1. Sí lo vería, ¿eh? La neta sí lo vería. ¿Canción tejedora? No sé ni qué pasó ahí. Uy, está difícil este saltito. ¿Quién lo hubiera pensado? No estuvo tan... Odio la vida y odio que el juego me trolee. Esa fue más mi culpa, no tanto fue el juego troleándome. No ven nada acá abajo, eso va a ser lo peor. Voy a bajar. Voy a llegar hasta el final y va a haber como... un huevo podrido. Se jode, oh, wow, juego, gracias. ¿Me dicen el adivino? Voy a ignorar a la araña que se fue de ahí. Todos vamos a ignorar a esa araña que todos vimos, claro, y que se largó. ¿Has leído o viste Remonster? No, y de hecho no me suena. ¿Qué es eso? Un anime que viene pronto. ¿Se ve bueno? Ah, fuck. ¿Es bueno? ¿Hace tiempo que lo leo? Ojalá esté bueno. ¿Es muy bueno? Me estoy leyendo el manga. ¿Habrá que checarlo? Remonster no me suena. ¿No me dan las arañas? A mí tampoco realmente me dan miedo las arañas. Fuck. Pero tampoco agarraría una araña, ¿no? O sea, no lo sé, no. No le huiría, pero tampoco sería como de. ¡Uy, ven, arañita! ¡Sé mi amiga!
Ay, le di al otro lado, ups. ¿Comerías araña? No, realmente no. ¿Tú sí? No, no, no. ¿Las trans son súper calmadas y bonitas? No lo dudo. Eso no quiere decir que quiera agarrar una. ¿No? Un aventurero que lo apuñala a su novia por celos. Y renace como goblin inteligente que va evolucionando cazando monstruos de donde habita. ¡Oh! O sea, como si fuera Mushoku Tensei, pero al revés. O sea, pero en vez de que sea un humano empezando desde cero, es un... ¿una araña? Digo, un enemigo. ¿Un taco de araña no te echas? No, no me echo un taco de araña, lamentablemente. No. ¿Lo sabía? Casi le pego a los picos. Oh, ¿y por qué se comen hormigas? ¿No están lejos de las arañas? Ah, yo he comido escamoles también. ¿Podrían dejar de haber pisos falsos, por favor? Poblado distante. Ahí me decían que ella estaba para allá arriba. Toca volverse a ver Yulay y April. No te hagas eso, por favor. ¿No que en México comen chapulines? Sí. Max gastando almas a la wey. Me equivoqué de botón, ¿ok? ¡Pasa! A veces uno se paniquea y aprieta botones a lo wey. ¿Nunca te ha pasado? No, no confío en ellos. ¿Está rota la banca? ¿No hacen nada? Bueno, ya abrí este, ya con eso me conformo. ¿Tú confiarías en ellos? ¿No son los que medio te matan, pero después te hacen... te reviven o algo así? ¿Y tú no hablas, al parecer? Saludos para descansar, siéntate y descansa. ¿Somos amigos? Te doy la bienvenida, siéntate y descansa. Por favor, siéntate y descansa. ¿Es cálido y seguro? Siéntate y descansa. ¿Realmente crees que debería sentarme y descansar? ¿No tienen pensamientos? Pero bueno, me sentaré y me descansaré. No me puedo bajar. Oh. ¿Ves? ¿No hacen nada? Sí, nada. Guarida de las bestias, ¿dónde estoy? Oh. Oh, ya veo. Ni siquiera curé. Ni siquiera me curaron. Así de horrible estuvo. Pinche banca más incómoda que ni siquiera me curó. ¿Tengo problema con otro regalo sub de Amazon? Si vas a suscripción...
Antes de que le des pagar, debe de haber como un switch que sea como de usa Amazon Prime. O algo así. Ni siquiera me curó la banca, eso está horrible. Lo manosean a todo y ni me curan, exacto. Por lo menos algo, ¿no? El peor enemigo de la historia. Voltrosk, muchas gracias por la suscripción de 19 meses. Les debo el fanservice. Vamos a tener que hacer un directo de puro fanservice para reponer los días que estamos haciendo. No tengo. No, me duele mi espalda. ¿Y eso me cobra dinero? ¿Amazon Prime? No. Si le das a usar con Prime, no debería cobrarte dinero. Pero muchas gracias, Voltrosk. Te aprecio mucho. Muchas gracias. Ah, caray. Ah, sí, es que ahorita ya tiene suscripción, ¿no? Entonces no creo que pueda usar Amazon Prime para regalar otra. Ah, caray. Ah, pues por acá, ¿verdad? Me pegó, fuck. Alcanza lejísimos ese güey. Por lo menos no estamos lejos. Estamos literalmente en el mismo lugar. ¿Cómo te mato sin altura? Debe haber una manera más fácil de matar a ese güey. ¿Solo entiendes a punto de vergazos? Sí, ¿tú no? Rule 34 de Horner, buscarlo. Pero es que sí encontraría. Si lo sabes muy bien, probablemente. Chicago, ¿cómo estás? ¡Ah, no te vi! ¿Esto no es Google? No. Ya veo, ya veo. ¿Cómo estás? Ay, yo también te extrañé, Chicago. ¿Cómo te va? ¿Qué dice la vida? No va a venir una banca antes del jefe, ¿verdad? Este güey fácilmente. O sea, no fácilmente. No estoy buscando un chito o algo por el estilo. Pero debe de haber alguna manera más fácil de lo que yo estoy haciendo. Si hay una manga por ahí, está por la derecha. Hay un momento donde es vulnerable. No puedo creer que sobreviví. ¿Tienes que esperar a que abra la máscara? O sea, ¿sí? Tremendo parry, pues por eso soy chingón. Me salvó el culo, me salvé yo el culo, ¿querrás decir? ¿De Asuna? ¿Pinche Asuna? Ok. ¿Cómo vas con la misión de Grimm? Me pateó el trasero los nuevos fantasmitas y decidí ir después. Así que iremos después.
Me pasó lo mismo, matas, perdí 10 carajeros. ¡Están cabrones! ¡Ay! Hasta se me salió el gallito, imagínate. Gracias, Mr. Grimm. ¿Tú tienes cara de que eres falsísimo? Olvídalo. ¿Está? ¿Mañana sale el Edison? Sí, eso me dijeron. ¿Es neta que es así? Ok, ya vi cómo es. Perfecto. ¿Entonces qué hay acá? ¿Por aquí se ve que es el lugar? Ah, es un atajo, ok. Canción láctea. ¿Tú sabes inglés? Bro. Bro. Está bien. Está bien. Síguele con tu inglés. Ya poniéndome serio, ¿viste lo de que salió otro emulador para Switch? Dice que se llama Suyu. Como Yusu, pero al revés, XDDDDDDDDD. ¿Es neta? No, no he visto nada de eso. Ok, no lo valió. Ok, no lo valió. ¿Entendido? ¿Silk como la esposa de Goku? Sí, así se llama. Eso parece muy... ¿Dónde estoy? ¡Panka! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ok! ¡Oh, por Dios! Espera, ahora sí que deja de ver qué hay acá. Sí, cierto, ya lo vi. ¿Es real? Chat, ¿eso es real? ¡Chale! Pero ya... Pero existe otro... Existe otro... existe otro emulador de Switch. Se llama Ryujinx. Lleva existiendo ya hace un buen... Es bueno. Eso que cuelga el techo no hace nada. Oh. Hay mucho más aparte de Ryujinx y prefiero a buenos, ¿ok? Había otro caminito por acá, ¿no? Tómala, te mató mi fantasmita. Randomizer, Tears of the Kingdom. No tengo que ver cómo corre, pero sí. Sí lo haría. Debería haber hablado con él antes. No sé, si veo a alguien muerto, mi primer instinto es hacer eso. Probablemente sí debería de... Hola, somos amigos, ¿verdad? ¿Unido por la cría, por la descendiente? ¿Esto me debería estar poniendo... ¿Esto me debería poner triste? Tengo ganas de comprarme una segunda Switch para piratearla cuando salga la Switch 2. Ah, concentración. ¿Me está dando su poder? ¿Es como la Genkidama de Goku?
es un dormilón o como sea que se llame, ¿no? Sé que no se llaman así, ok, es una broma. Dormilón. ¿Soñador? No, eso no suena real, chica. No, Laszlo, eso no suena real. Estoy seguro de que es dormilón. Ok, un dormidor abajo. Un dormidón. Dormilón abajo. Faltan dos. Soplador. Ah, caray. Adiós. Coloqué una noticia relacionada con Silksong. Donde no haya nada relacionado con Silksong, ¿ok? Donde no haya nada relacionado con Silksong. Donde me esté retroleando. ¿Por Monomon ahora? Sí. Sí. ¿Soplador? Así me dicen a mí. Por... Nada que ver con su significado en inglés de soplador. El buen Moemon. Uf. Hemos cancelado este juego porque Chikage nos cae mal. ¡No! Chikage, todo fue tu culpa. ¿Cuándo cambio a Humpty Dumpty de mi perfil? No sé qué poner. Es la verdad. No sé qué poner. En cuanto me tome una foto, mejor, o decida qué poner, lo haré. Pero mientras tanto, la neta, no lo sé. Mejor deja el Max Huevo. Ay, no. ¿Cómo llego con la flamita que está acá? ¿Una foto con Asuna? Esa podría ser. Pero me va a destruir la pinche flamita. ¡Ew! O mejor solo una foto de Asuna, oh, por Dios. Toca tomarle una foto a Max y que la IA le haga una versión furry. No. ¿A la derecha? Sí, ya la cagué. ¿No hay manera de volver a subir? Ah, toca darle toda la vuelta. Ah, bueno, ni modo. ¿Algún día lo haremos de nuevo? ¡Oh! ¿Me asustaste? ¿Regresa? Si sale, sientas de nuevo, sale de nuevo. Ok, 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 ok. No me esperaba a fucking Ko, el demonio de las mil caras, o como sea que se llama. Yo vi un enemigo y pues ataqué. Fue como mi instinto. Hola, perdón. ¿Aquí hay algunos seres malvados? Yo no, soy amigo de todos y me alegra servir a un viajero tan mediante como tú. Ok, matrona. Sé lo que dices, pero no sé si se llama así. Es algo así, es el de Avatar, ¿ok? Es el que mata a la pinche esposa de un Avatar y se come su cara. Tienes más o menos lo que buscas, eso puedo dártelo sí o sí. Ese pueblo sobre nosotros es el hogar de una criatura triste. Su historia es el de un intercambio trágico. Le costó mucho a ella y a su pueblo, pero sospecho que no se arrepiente de ello. Jeje. Sí, lo sé, te integra. ¿Quieres conocer la historia? Pues lo siento, me gustaría contártela, pero lo siento mucho. No he comido en bastante tiempo y me muero de hambre. ¿Ah, se llama Ko? Si vuelvo a ir, se parece al viaje de Chiyu también. ¿Es el chiste de ese personaje que te ataca y te da información? Me disculpo por lo de antes. No pasa nada, no pasa nada. Mi apetito a veces saca lo peor de mí. Por ahora estoy conforme. ¿Te gustaría oír cosas sobre mí? No hay mucho que decir. Soy sirviente del nido, aunque en los últimos tiempos pocos buscan de mi servicio. Nuestra prole se ha perdido de pestilencia en la mente. Una caída triste para la especie más inteligente. ¿Lo hiciste que rimara o qué? ¿Sabes cómo conseguir la máscara al inicio? No sé a qué te refieres. Es posible, pero es posible que no.
Pero otro que me haremos feliz también, la forma perfecta de acabar una comida. Y ese es todo su chiste, o sea, si le dejo que me pegue como muchas veces o algo así, ¿no me da algo? Ah, bueno, cada quien. Hay un pedazo de máscara. Oh, por Dios, espérame. Eventualmente es para el lore. Oh. Gracias, Laszlo. Intentaré acordarme cuando estemos por ahí. Está. ¿Dónde estoy? Oh, espera. ¿Dónde estoy? ¿What? Ah, para acá. ¿Me muestras sus amuletos? Ah, caray, yo te muestro lo que quieras. Tengo el de la araña que conseguí aquí, sí, si eso es lo que estás pensando. ¿No te referías a ese? ¿Si era para eso? Ok. Parte de mí quiere regresar por el güey. Estamos tan cerca. Siento que debería de... Siento que debería. Si no, me voy a arrepentir. ¿Entra? ¡Hola! Babala, Geno. ¿Daño pasivo? ¿Probablemente no soy daño? ¿Probablemente daño pasivo? La llama roja que he recolectado de este reino muerto, ¿la aceptarás? ¿Para nuestro maestro, para su acto final? El ritual tiene lugar una vez más, pero somos como las notas de una vieja canción, tú y yo. Eternas canciones de sacrificio que se repiten, de servidumbre, por el ritual, por la compañía, por el maestro. Incluso este niño nació en cadenas invisibles. Así que servimos, así ha sido siempre. Toma la llama, entonces, ¿es por lo que viniste? ¿Gracias? ¿Gracias por no hacerme pelear? Ok. Búscame donde todo empezó. Baba con Tala. Pero si deseas continuar el ritual, siempre que lo hagas sin muerto, no te daré ningún rencor. No le hagas caso, ok. Se puso deep el bro. Ah, entonces ya, ¿no? Aquí ya. No, siento que me falta un jefe aquí. Me acuerdo claramente de un jefe aquí. ¿Me vine por el camino difícil? ¿Demencia senil? Es muy posible. ¿Es para pelear con lo del circo? Ok. ¿Qué otro lugar me falta acá? Espera. Falta ir para arriba. Por aquí.
Cáele, cáele. ¿Por qué haría eso? Este güey es buenísimo, el minigrim. El minigrim es chido, ¿eh? Ya no, lo odio. No te vi, pero bueno. Cáele. ¿A mucha gente le fastidia esos sonidos? Nah, qué debiluchos. Pónganse las pilas, ¿no puedes aguantar unos soniditos? No es como que todos los sonidos que están en este juego son bonitos. ¿No puedo abrir esto? Huh. Aprendí a creerlo a la fuerza, pero tampoco soy fan. ¿En serio? Este es el mejor NPC del juego. ¡Calamardo! La criatura lleva una máscara, un rostro en jarón. Está algo difícil de descifrar, puede ser. ¿Algo más? ¿Se le hechizó el piso? ¿Eso qué está? ¿Eso qué está? ¿Sarobaka? ¿Sarobakara? ¿Eso qué está? ¿Eso qué está? No hizo mucho. ¿Sabe la cara que esconde debajo? El Wyrm recibió, concibió un contraste tan extraordinario. ¿Sarobaka? ¿Sarobakara? ¿Le quita la máscara? A ver. Y cada que regreses tiene una distinta. ¿Pero no te dan nada? ¿Nada más está ahí chileando? Para Lord, chale. Híjole, pero pónganle algo chido. ¿Y para los sonidos chistosos? ¡El talamado! ¡Calamardo! Pero no puedo regresar por aquí. ¿Esto no se abre? ¿F? ¿Arriba hay entrada a otra zona? ¿Ah, sí? ¿No vi? Pero no te lo recomiendo. Somos chavos. Yo no veo nada. ¿No me hagas caso? No, ahora te hago caso. Se abre por el otro lado. ¡Híjole! ¡Puras fallas! Ya son puras mentiras. Todos ignoremos que dashé a los picos. Nadie vio eso, por favor. Ok. Entonces, ¿terminamos aquí? ¿Solo dinos? ¿Ese era el plan? ¿Así era el plan? ¡Yo escuché un talamato! ¡Ah, fuck! ¿No hay nada aquí? ¿Me engañaron?
Pues ya, adiós, neta. Siento que me falta hacer algo aquí. Pero bueno, ¿quién soy yo para... para decir eso? Ay, fuck. ¿Pero estás vivo? Eso sí. Por lo menos tenemos salud. Probablemente debería intentar ir a... a ese fuego también. ¿Lol? Ignoren por favor cómo me estoy partiendo la madre yo solito. ¿Abajo a la izquierda? Pero abajo a la izquierda ya no hay nada. Deja de... ay, voy a la banca. ¿Lo mandaste por Discord? No sé si quiero ver a Max Furro, la verdad. Me falta ir ahí arriba a la izquierda. Ahí no hemos ido. ¿Podemos ir a ver? Vamos a ver a Max Furro. No sé si quiero enseñar a... ¿de dónde salió esto? ¿Quién es él? ¿Y por qué me está agarrando de la nuca? No sé, no... 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 falta un medallón de ahí, el pedazo nomás que estoy intentando agarrar. Hartamos, hartamos. Estamos explorando. A ver. Pero me van a ringo. No, no, no. Háganle rule a Max Furro. No. ¿Está donde la llama roja? Ok. Ahorita vamos. Pero antes quiero checar algo por acá. Sé que hay otra cosa aquí. Sí, hay un lugar que me falta por explorar acá. No sé cómo pasó eso. ¿Otro furia agarra en tu cabeza de manera muy sustenida? ¡Sí! ¿Qué pasó ahí? Es lo que ahí me saca de onda. Hola, ajá. ¿Cómo está mi viejito cabeza de peyote? Hola, Freddy. ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Todo bien por acá? Entonces aquí tengo que ir arriba y a la izquierda en algún lugar. Oh, eso fue fácil. Acabo de llegar a trabajar. Oh. Seguramente el fondo se confundió. No, ya sé que no fuiste tú. Porque es inteligencia artificial, pero what the fuck, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cómo, por qué pasó eso? Sí, 100% lo voy a ignorar. Más fácil con el dash oscuro. ¿Quién necesita un dash oscuro? ¿Eres Galien, el guerrero fuerte de Jalón? ¿Has venido a probar tu fuerza? Imagino que también quieres probar tu poder. Ok, peleemos. Ah, esa cosa, esa también es mala. Oh, fuck.
¿Esa cosa me sigue? Oh. Ok. No. Está fácil. Se puede. Está fácil. Vamos rápido. ¿Dash latino? What the hell? Ojo con la money. Sí. También por eso tengo que regresar. ¿Cuánto dinero tenía? ¿Alguien vio? Digo, no que lo vaya a intentar perder, pero nada más para saber cuánto perdería. Oh. ¿Te imaginas que usé insta-kill? No tengo ni idea, yo tampoco vi. La vida extra sigue ahí, aunque ya la haya usado. Sí, ¿no? ¿What? ¿Cómo funciona eso? Ah, sí sigue ahí, pero no la puedo agarrar porque me va a retar luego. ¿Alguna vez te has dado un viajezote con algo? Depende de quién pregunte. No realmente. No lo que le dirías un viajezote, no. Esto fácil. Responea como los enemigos. Si no te sientes en el banco, responea. Ok. Explícate. Un viajezote, no, un viajecito. Tal vez. A eso me refiero. Nada fuera de lo común. Estoy listo para unirte a vosotros. Oh. Se va a suicidar. ¿Por qué estoy tan difícil? Porque... ¿Con qué? Haz con lo que quieras. Con weed. ¿Por qué estoy tan difícil, chica? A esos güeyes que tienen ataques homing solo hay que pegarles. Eventualmente los vas a matar. Ellos te tienen más miedo de lo que tú les tienes a él. ¡Espérate! ¡Estoy ocupado! ¿Sí voy bien? Sí. Pero todos en ceremonia, eso suena muy extremo para mí, no te voy a mentir. Por eso dije, viajezote, ¿no? ¿Por esto? Hello, Night Shorts.
For people with only 3 brain cells. If this isn't your first playthrough, what is Geo used for? Tolls? Yep. Jobs? Yep. Nail upgrades? No, absolutely not. But why? Well, if you had any more than 3 brain cells, I'd assume you already knew this. Mm. Because upgrading your nail actually makes the game harder. Husk Sentries, Crystal Guardian, the Watcher Knights, Pale Lurker, Dung Defender, the Grimkin, Grim himself, Hive Knights, the Collector, and every single Dream Warrior get more health if you upgrade your nail even once. So, what do you use your Geo for instead? These things, to upgrade your damn spells. Now, like the video, unless the intro somehow doesn't apply to you. No, 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 pero. Tienes que seguir la historia del este... Tienes que seguir la historia del locksmith. Para eso tienes que mejorar tu espada. Tienes que seguir su historia, o si no, fallas como aventurero. Ah, ok, derecho. Cuando el norte ya había pasado el juego. Ah, ok, entonces ya tenías todos los upgrades. Tiene sentido. Lo más a la derecha que se pueda. Ya vendo un chingo, pero tú le tienes que pegar. Nada más pégale un chingo y ya. Eres más fuerte también. ¿Qué importa que tenga más vida? Solo que no te peguen, ponte chido. Es el lema de vida en los juegos, en este tipo de juegos. Ponte chido. Es como Dark Souls. Get good. Excelente argumento, exacto. Yo sí le sé, bro. Ignoren todo lo que acabo de decir, porque voy a pelear contra un enemigo que muy probablemente me va a matar. Muy, muy probablemente. Ah, le tengo que caer por arriba. Tú confía en el corazón de secretos. Exacto. Tú puedes parar un ataque hecho de un líquido. ¿Cómo la ves? Pues está chido. Así debería de ser, bro. ¿Tengo que caer por arriba esa cosa? Pero... Hola. Ah, ignórenme por un segundo. Ya veo. A ver, vamos. ¿Qué dice la vida? ¿Cómo andan? ¿Eh? Hola, hola. Oye, no las ataques, son amigas. Son mis amigas, déjalas. Pinche Green mamón. ¿Por qué la atacaste, bro? ¿Estás comiendo chetos? ¿Te dicen el dedo amarillo? ¡No las ataques! ¡Pinche Grim! Grim chiquito, te odio. ¿Llegaste a la flama del nido? No, voy para allá. Si lo matas a la primera, Chikage me regala 200 subs. Va. Pero ya no se puede echar para atrás, pinche Chikage. Ah, sí, sí, está por aquí. ¿Está? Wait, what? Si mato esto a la primera, me tienes que dar 200 subs. Ya nos dimos la mano, ya es 100% real. Ah, fuck.
Pronto darles como mata a Raiden. ¡Fácil! ¡Está facilito, bro! Me va a matar. Me va a matar y regresar aquí va a estar de hueva. Me va a matar. No quiero que me mate. Me va a matar. Me va a humillar, bro. No. ¿El gringo fue baneado? Estuvo un poco chistoso, estuvo un poco chistoso. Te voy a decir la verdad, estuvo un poco chistoso. ¡Estoy lejísimos! Odio a estos enemigos. Digo, lo tengo que matar en algún momento, pero lo odio como no tienes ni la menor idea. ¿Es un adelanto de lo que viene y no afuera? ¡Ah, caray! Pero es que está... Ese, odio a ese güey. Odio, más que odio a ese güey, odio el camino. Llegar está horrible, está tardadísimo, no importa de qué banca venga. Eso es más lo que odio. Pero a ver, vamos de nuevo. Vamos de nuevo.